Una ciudad moderna de valores tradicionales sureños. Subestimé lo lejos que iba a llegar. Lo que iba a hacer. Visite el histórico French Ward y disfrute de la cocina local en un restaurante de 5 tenedores. No bastaba con matarlos. Lincoln Clay los utilizaba para enviar un mensaje. Oh, pase la tarde en el Bayou y disfrute de su esplendor natural. Sam Arcano ni se imaginaba lo que iba a desencadenar. New Bordeaux. Diversión segura para toda la familia. Su próximo destino vacacional. Esta ciudad sobrevivió a 1812. A la guerra de secesión y a Dios sabe cuántos huracanes. Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia, provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos. La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano. No importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el Departamento de Defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Delray Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados, siempre buscan un hogar. Un lugar al que pertenecer. Creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez que lo pierdes, nunca lo recuperas. Al volver de la guerra, acabó viviendo con Sammy. Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana. Y Lincoln podía ayudarle. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales. Joder, tío, ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Tío, coge esas llaves. Las llaves están en la otra sala. Cógelas y nos largamos de aquí.
No sé si dejarlo así. Apareció en el camión, como le habíamos pedido. Incluso usó a su compañero para que quedara bien. Pero si tienes dudas, ¿por qué arriesgarse? Lincoln, recoge las llaves. Deberíamos irnos. Tú tienes las llaves, así que puedes conducir. Vamos, hay que largarse de aquí ya. Calma de camino a la ciudad. No necesitamos que la poli nos persiga. Ese pobre desgraciado no tiene ni idea de lo que le espera. ¿Cuál era su parte? ¿El 5%? Más o menos, pero no podrá gastarlo. La policía vigilará todos sus movimientos el resto de su vida. Quizá deberíamos habérnoslo cargado. Si algo aprendí en Vietnam es que siempre es bueno colocar a alguien ahí fuera. Usarlos para captar la atención de todos. Entonces tú aprovechas para largarte. Pues respóndeme a esto, que es la cosa más bestia que viste allí. No quieras saberlo. Escucha, tío, yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. ¿Georgie Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. ¿Piensas responder a la pregunta o no? Estábamos en la costa de Quang Nei, evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin... Estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea, le dice a alguien que se tire a por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta a ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. ¡Por el amor de Dios! Eso te pasa por preguntar. Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo. WVCE.
Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pasees por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. A ver si estos carnés falsificados dan el pego. Llevadlo al muelle de carga. Puede que alguno de estos tipos sean un poco brutos con el lenguaje. Como si nunca me hubieran llamado negro. Lo sé, pero lo que digo es que si les sigo el juego, no es personal. Lo único que me importa es echarle el guante al dinero. Cuando diga que hace calor o algo así, es cuando actuamos. Vale. Vamos allá. Acercad los carnés al cristal. Somos del equipo de cremación. ¿Qué coño hace aquí este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. ¿Cuánta pasta traéis aquí? $238,546. En billetes pequeños. Haré que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien, una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al salir. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la Marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice, gracias, pero no, gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. Será mejor que no estéis jugando ahí atrás, hijos de puta. ¡Que te jodan! Dios, mira eso. No sabía que tuvierais tanto oro. Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Ya estamos aquí. Pon las bolsas en esa mesa. Nunca había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. ¡Joder! ¡Menudo calor! Antes se usaba carbón, pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. Vino a casa un tipo para convencerme de que me pasara al petróleo. Le dije que no me interesaba. Yo tampoco, hasta que vi esto.
Por lo menos con el petróleo no termina todo cubierto de hollín. Antes se podía traer a un negro para que limpiara toda la mierda de las paredes con una manguera. Ese tío era un capullo. Tenemos que irnos. Dan y Ellis llegarán de un momento a otro. Un segundo. Tú ocúpate de los guardias. Y tú estate quietecito. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder. Joder, estoy cansadísimo. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche y les dije que quería venderla y que tenían que marcharse en 2 semanas. Y el hombre, llamado John, me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días y que cómo va a encontrar un nuevo hogar en 2 semanas. Entonces le digo que todo eso no es problema mío, que es mi propiedad y haré con ella lo que me apetezca. Y que si me viene otra vez con el puto contrato de alquiler, pienso limpiarme el culo con él y hacer que se lo coma. Y no solo eso. Sé que se ha hecho amigo de un par de negros que van a verle de noche y juegan a las cartas. Le dije a John cuando entró a vivir que no iba a tolerar a negros en mi propiedad. Los vecinos lo ven y empiezan a preguntar. Porque quieren saber con qué tipo de gente me junto. Que los negros jueguen a las cartas con otros negros, les digo. Putos gilipollas. Lo siento, es que me hierve la sangre. Vamos, tenemos que abrir la cámara. Oh, espero que la combinación de escaleta sea buena. Joder. Vamos, Godzilla. No me jodas, tío. Es precioso. Yo me ocupo de esta sala. Tú haz lo que puedas desde fuera. Cuando los chicos te miren de taladrar, empezaremos a tirar esto. ¡Maldita sea! ¿Has activado la puta alarma? No sabía que esta jaula tenía otro sistema. Vale. Contendremos a los guardias hasta que Danny termine el agujero. Todavía podemos conseguirlo. Thank you.
Parece que esta vez hemos alborotado el avispero. La única forma de salir de esta es conseguir las armas de ese arsenal. Abre esa puerta. Yo vigilo nuestras espaldas. Mi padre se va a quedar vivo cuando se entere de esto. Joder. Vamos, ábrete. ¡Maldita sea! ¿Por qué no se abre esto? Tome ese maldito chisme. ¡Le sumo! ¡Joder, tío! ¡Estos tipos no están de broma! Me enfrenté a cosas peores en Vietnam. Un poco de humo no me importa una mierda. Quédate junto a la cámara y vigila la perforadora. Yo me ocupo de estos capullos. ¿Ves lo que está haciendo? Sammy tenía hombres en todas partes. Uno de ellos trabajaba en una tintorería y robó los uniformes que llevaban George Marcano y Lincoln Clay el día del robo. Otro era un conserje de la Reserva Federal que les proporcionó un mapa tosco. El robo de la Reserva Federal estuvo sincronizado a la perfección y no habría sido posible sin la participación de Sammy Robinson, Lincoln Clay y el resto de la mafia negra.